Comunicación, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Damos inicio a este lanzamiento de verano año 2023 y queremos saludar a quienes el día de hoy nos acompañan. En primer lugar, saludar al dueño de casa, alcalde de Constitución, don Fabián Pérez Herrera. También saludar al CORE, don Pablo del Río Jiménez. Saludar al honorable consejo representado el día de hoy por don Rodrigo Veloso, don Richard Rodríguez y don Lorenzo Toledo. Saludar de forma muy especial al secretario ejecutivo de la Corporación Cultural, señor Ricardo Valdés Nacle. Encargada de Oficina de Turismo, Carolina Vilmer Cabezas. También saludar al director de Seguridad Pública, don Jaime Valenzuela Anders. Saludar al Control Interno, Ilustre Municipalidad de Constitución, don César Arellano Sepúlveda. Saludar al representante de ACETUR, don Carlos Muñoz. También saludar a la Cámara de Comercio y Turismo con don Aquiles González Lastra. Saludar al representante de Carabineros, Mayor Gamboa, que el día de hoy nos acompaña. Saludar también al comisario Franco Basáez de la PDI. Saludar también al teniente primero litoral, señor Rodrigo Osvaldo Sánchez. Saludar a don Humberto Araya, Are Constitución. Medios de comunicación presentes, funcionarios municipales y al público que nos sigue a través de las diferentes transmisiones en vivo que están realizando los diferentes medios de comunicaciones de nuestra ciudad. Dejamos la palabra para que encabece este punto de prensa nuestro alcalde de Constitución, don Fabián Pérez Herrera. Bien, buenas tardes a todos y todas. Saludar cordialmente a todas las personas que nos acompañan. No vamos a repetir los vocativos, ya se dieron. Quiero saludar cordialmente a los concejales que nos acompañan, a Richard Rodríguez, a Rodrigo Veloso, a Lorenzo Toledo y don Pablo del Río, consejero regional, nuestro CORE. Saludar a Carolina Vilmer, encargada de turismo, a Ricardo Valdés, el director ejecutivo de Cultura, y saludar también a todos los medios de comunicación, porque es muy importante que nos acompañen y que estemos aquí de la mano informando las actividades que vienen para este verano en la comuna de Constitución. Dicho lo anterior, contarles brevemente algunos puntos que nos parecen importantes antes de dar a conocer la parrilla, decir lo siguiente. Primero, desde la mirada nuestra municipal y en conjunto con todos los prestadores de servicio relacionados al turismo, nos interesa que el verano, y ojalá con el paso del tiempo, que durante todo el año que se transforme el turismo en una industria. Sabemos que ese es un desafío enorme para la ciudad, porque se requiere instalar muchos estándares que hoy no lo tenemos, pero estamos en ese camino, eso es lo que queremos. Esa es la meta que tenemos. Y eso hay que definir claramente cuál es la ruta, cuál es el objetivo que tiene la ciudad. Por eso es importante decirlo. Y en ese contexto, es importante decir y recalcar también que nos interesa el ejercicio del verano como una forma de inversión, porque sabemos que todos los operadores turísticos, si hay un buen verano, les va bien a todos. Y por lo tanto la mirada del municipio es que nosotros hacemos una inversión, cosa que si invertimos un peso, nosotros queremos que se queden 3 pesos en la comuna, en los distintos actores que están asociados. Por lo tanto, desde esa perspectiva, esto también dinamiza, activa la economía local, que es un tema muy relevante, y aprovechamos esta instancia para que ese sea uno de los pilares. Lo segundo, que también es importante decir y recalcar que este año ya llevamos alrededor de 3 meses aproximadamente trabajando en conjunto con el gobierno regional y puntualmente con la gobernadora, junto con su equipo, para permitirnos atrapar o atraer recursos para que sean invertidos en esta propuesta del verano. Son alrededor de 280 millones de pesos que hemos generado a través de un proyecto que nos van a permitir prácticamente financiar el 80% de las actividades de verano. Esto es muy importante porque esto habla de gestión, habla de anticiparse a lo que viene, y eso es lo que hemos estado haciendo de manera
tranquila, pausada, pero teniendo siempre la mirada de futuro. Así que agradecer que se nos haya dado esta oportunidad y claramente queremos que esto se instale de aquí en adelante como una herramienta de gestión para poder avanzar en todas las actividades que queremos para nuestra comuna. Vamos a dar a conocer vamos a dar a conocer también esta propuesta que tenemos de cartelera, en el entendido que están solamente aquí la propuesta de todos los eventos grandes, todo lo posterior a lo que tiene que ver con lo cultural, con lo deportivo, en los próximos días lo vamos a dar a conocer con más detalle porque nos falta afinar ahí un punto, pero básicamente los grandes eventos y la parrilla importante de artistas que nos van a visitar se los voy a dar a conocer a continuación. El día 1 de enero vamos a partir para darle la bienvenida al año 23 a las 0:30 horas en la Plaza de Armas. Nos va a acompañar la Sonora Dinamita, ¿ya? Esto para que desde ya invitamos a todas las familias para que nos acerquemos a la plaza y podamos ahí darle el vamos al año 2023. El día 7 de enero, que es lo que hemos denominado en este verano 2023 la noche juvenil, nos va a acompañar, creemos, el artista del momento a nivel nacional y me atrevo a decir también internacional en estos momentos, Pailita. El día 8 de enero tendremos una actividad en la zona sur, donde estarán en el sector de Pellines, de La Caleta, se va a instalar ahí un escenario donde vamos a invitar obviamente viene un conjunto también muy bueno de música ranchera, donde el plato de fondo van a ser el grupo Potros del Sur, ¿ya? Que es un grupo bien, bien conocido también en este rubro. El día, pasamos al siguiente fin de semana, viernes 13 y sábado 14, vamos a realizar el Festival de la Voz, que es lo que hemos venido instalando este último año, y vamos a tener la presencia del día 13 a Jordan y Fulanito, y el día 14 estará Paloma Mami con la Sonora Malecón. El día 21 de enero, en el Show del Recuerdo, estarán los Rambler con la animación y también participación de José Alfredo Fuentes. El día 28 de enero, en las alturas del Mutrún, nos van a acompañar los queridos, reconocidos Jaivas, en un espacio muy simbólico para la ciudad, ahí nos van a acompañar estos queridos artistas nacionales. El día 11 de febrero se va a realizar la noche ranchera en el otro extremo, sector de Putú. Aquí nos van a acompañar los Zúmbale Primo. El día, algunos se pusieron a bailar al tiro ahí. El día 14 de febrero, Día de los Enamorados, aquí nos va a acompañar Natalino. El día 18 de febrero, en la Fogata Show, tendremos a Bayano, que es la voz de los Pericos. Tendremos el humor de Rodrigo Villegas. Y tendremos el grupo Amar Azul. Y el día 25 de febrero, en la noche del Río Maule, nos va a acompañar la Sonora de Tommy Rey y la Combo Tortuga. Eso es completando el cuadro de todas las actividades que hay. Insisto, estas son en la parrilla gruesa, grande, como el esqueleto del verano. Están fin de semana tras fin de semana. Aquí también se tiene que agregar muchas actividades culturales, como lo que hace Aculma en el borde del río Maule. Se tiene que agregar lo que hace Adema el primer fin de semana de febrero en la zona norte, en Putú. Y todas las localidades pequeñas también van a tener su show y sus actividades porque son, algunos eligieron una modalidad distinta a lo tradicional y por esa razón eso lo vamos a dar a conocer en algunos días más para que estén en conocimiento de toda la ciudadanía. También recalcar lo siguiente y quiero destacar la presencia acá de las fuerzas policiales, de orden, porque es un verano que
tenemos bastante claridad que vamos a ser muy visitados y eso es muy importante, el ámbito de la seguridad, donde darle los agradecimientos a la Policía de Investigaciones, darle también oficialmente la bienvenida a nuestro capitán, señor Rodrigo Obando Sánchez, quien hoy asumió esta bonita misión en nuestra comuna, saludar a nuestro comisario, el mayor Gamboa, que siempre nos acompaña, y también hacer el saludo aquí a esta entidad que siempre nos ayuda en todas estas actividades, como es ARE, que nos acompaña, y a través de nuestro director de seguridad, don Alex Valenzuela. ¿Por qué es importante decir esto? Porque nosotros también como comuna, a partir del 1 o 2 de enero, vamos a tener un par de vehículos que se van a sumar a las labores de seguridad, las labores de prevención, básicamente en la comuna y en los distintos sectores, que eso también la ciudadanía lo sepa, que es un compromiso que tenemos y que afortunadamente ya las camionetas están en proceso, están en camino y vamos a tener la posibilidad de colaborar también con las policías para mejorar los patrullajes y el tema de la seguridad, que es tan importante en este verano que viene. También me parece importante hacerle el llamado a todos nuestros vecinos, a nuestras vecinas, que el verano depende de todos nosotros, porque la ciudad es de todos nosotros. Y por lo tanto, todos nos tenemos que involucrar en el cuidado, en la limpieza, en mantener el frontis de nuestros hogares de la mejor manera, colaborar también en términos de información cuando veamos situaciones complejas a las unidades que correspondan, a los servicios que correspondan. Como oficina de turismo también nos vamos a preocupar, y así lo tenemos definido, de entregar buena información en los puntos importantes de la ciudad, tanto en la primera playa, en el sector del terminal, en la plaza. Y finalizo invitando a los vecinos también, a la comunidad, de que cuando la gente de otros lugares nos visite, que seamos amables, que podamos orientar, que podamos dirigir, que podamos entregar buena información. Eso también es hacer turismo, eso también es instalar un sello, una impronta en la ciudad de amabilidad, pedirle la ayuda a todo el transporte interno de la ciudad, a los locales, al comercio establecido y a los vecinos que salen a hacer sus trámites permanentemente en distintos lugares, hacer la invitación de que nos transformemos todos en agentes turísticos y de esa manera claramente vamos a colaborar de muy buena manera a que nuestra ciudad se transforme en un destino turístico elegido, amable y que ofrece todas las condiciones que tiene, obviamente, en la hotelería, en la gastronomía y los servicios internos. Así que quedamos atentos a las preguntas y obviamente agradecerle a todos los medios por su presencia y a todas las autoridades que nos acompañan. Así es, alcalde. Primero que todo, agradecer quienes están acompañándonos a través de los diferentes medios de comunicación que están transmitiendo en vivo este punto de prensa. A través de Maule Hoy nos preguntan, alcalde, si vamos a tener show pirotécnico para este verano 2023. Comentarle a los vecinos que nosotros tomamos la decisión el año pasado, cuando llegamos como administración, de no realizar más los fuegos artificiales por varias razones. La primera, los fuegos artificiales, por el ruido que generan, provocan incomodidad en la salud de muchos chiquititos que están bajo la condición de espectro autista. Solamente un dato, nosotros tenemos alrededor de 500 familias que tienen algún chiquitito en esta condición, ¿ya? Y jóvenes también. Por lo tanto, esa es la primera razón. La segunda es que nosotros en el sector donde se lanzan o se lanzaban los fuegos artificiales, tenemos mucha ave migratoria en esta época del año. Y por lo tanto también, como somos un municipio verde, queremos ser congruentes con esa situación. Y lo tercero tiene que ver también con que muchos adultos mayores, la verdad que se sienten muy incómodos con el ruido que generan los fuegos artificiales. Y cuarto punto, no menos importante, nuestros gatitos y nuestros perritos, que sufren bastante también ante esta situación. Por esa razón, el año pasado, y obviamente el actual, no vamos a lanzar fuegos artificiales. Alcalde y al cuerpo de concejales, soy Juan Pablo Benito. Buenas tardes y a todos los presentes, sin editar Noticias Chile y sus medios asociados. Me recuerdo la vez pasada, alcalde, una nutrida parrilla que hoy no deja de ser, en menos sin duda, dos artistas que van al Festival de Viña del Mar. Pero me preocupa otra cosa, aparte del espectáculo, que es la gastronomía. Se lo había comentado también a ustedes. Y el público está en duda, los visitantes que vienen a Constitución, sobre la hotelería y también los restaurantes. ¿Ustedes han conversado con ellos si van a cerrar más temprano, van a tener un horario más extenso considerando
la cantidad de gente que va a visitar y el espectáculo que va a ser envidiable a nivel país, alcalde? Sí, por supuesto. Ahí la verdad que durante la época de estacionalidad baja es normal que se cierre más temprano, pero en el verano eso se extiende. Así que hacerle llamado a todos los visitantes, viajeros, turistas que nos quieran acompañar durante el verano, que se van a encontrar con todos los servicios de muy buena manera. Así que se acerquen nomás, van a encontrar la mejor comida, la mejor hotelería, las mejores cocinerías, las mejores picadas aquí en Constitución. Alcalde, el año pasado se intentó traer a Marcianeque. Cuando eso se supo, la autopista entre San Javier y Constitución se colapsó de venida y después de vuelta cuando se supo que la persona no iba a presentarse. Hoy traemos a Paulita, ¿cómo es? Pailita, una persona ampliamente conocida, y me preocupa a mí el tema de la seguridad interior de la comuna. Tanta gente con unas conductas que las conocemos son perfectamente diferentes a las que tenemos todos nosotros, nos llama la atención y nos obliga a tener un dispositivo de seguridad muy particular y muy especial en esa oportunidad. ¿Está considerado, alcalde? Lo primero que tenemos que hacer el llamado, que claramente, y le agradezco la pregunta, insistir que necesitamos una doble vía. Por eso que estamos urgidos con este tema, hemos sido muy diligentes y, como usted bien lo dice, claramente se manifiesta la necesidad de tener esta doble vía. Y en relación a la seguridad, el primer llamado que tenemos que hacer es a los conductores. Cada uno de nosotros, en el rol de conductor, tenemos que tomar todas las providencias que pueden estar a nuestro alcance. Y sobre la cantidad de personas que vienen, creo que no hay que ser alarmista, creo que tenemos que invitarlos, que vengan, que nos acompañen, y ahí me parece a mí que la gran cantidad de gente que viene también genera una autorregulación, porque la carretera obviamente viene copada. Así que ahí obviamente tenemos que hacer el despliegue con nuestros carabineros, en forma interna nosotros con la seguridad que tenemos, pero creo que hay que ver el lado positivo de que nos visite la gente, que se van a encontrar con todos los servicios asociados de muy buena calidad y no les quepa ninguna duda que lo van a pasar muy bien en nuestra ciudad. Señor alcalde, buenas tardes. Realmente, Sergio Recabal de Radio Leajes, usted ha planteado, ¿no es cierto?, que nos ha presentado el grueso la programación de este verano 2023. La pregunta mía es, ¿está considerada la Semana Maulina, que es una tradición ya en nuestra comuna? Esa es una pregunta. Y la segunda es, ya que he hablado de la movilización para toda la gente que quiera, ¿no es cierto?, participar de los shows que son muy interesantes. La zona rural, especialmente la zona sur en la cual vivo, no tenemos locomoción hasta tan tarde, solamente hasta las 19 y hasta las 20 a lo mejor en verano. ¿Se considera posibilidad de pedir a estos empresarios de la movilización colectiva que trabajen hasta más tarde? ¿O se buscará una alternativa? Son mis dos preguntas, señor alcalde. Muchas gracias. Sí. Es importante decir lo siguiente, el siguiente concepto. Nosotros hablamos de verano maulino, ¿ya? No de semana maulina, porque cuando hablamos de semana maulina nos enfocamos solamente en algunos días. Entonces, para nosotros el verano son los dos meses fuertes que tenemos. Por lo tanto, ahí respondo lo primero. Y sobre lo segundo, tenemos que buscar todos los mecanismos y los medios para que la gente de todos los sectores pueda llegar a los shows que les parezcan adecuados a cada familia, a cada persona. Y tendríamos que verlo con las personas que prestan el servicio, tanto la zona norte, sur y la parte oriente, y si no es así, tendríamos que ver nosotros también cómo generamos la gestión para poder tener esa oportunidad, para que todos puedan venir a las actividades. Hola, buenas tardes, alcalde. Soy Mauricio Delier, de GPS y Medios Asociados. Quería hacerle la siguiente pregunta, si es que quedan artistas por confirmar o van a haber más artistas por confirmar. Lo grueso, el esqueleto completo de todo lo que es la parrilla del verano está acá, en este díptico que les vamos a hacer llegar, está por aquí. Y lo que acabamos de comentar, artistas por confirmar, básicamente no tenemos, creo que esto es lo que con lo cual vamos a contar. Sí hay que agregar que aquí falta mucho por dar a conocer las actividades en las localidades cercanas a la comuna, la zona norte, sur y la parte oriente. Y obviamente
importante decirlo, que se le va a dar mucho énfasis, obviamente, a los artistas locales. Eso es lo que nos interesa. También eso es muy importante, como lo dije al inicio, necesitamos que la economía nuestra se active fuertemente desde todos los ámbitos. Y por eso es importante que también los artistas locales tengan presencia en las distintas actividades. Buenas tardes, alcalde. Jace Urbina para Red BC Comunicaciones y todos nuestros colaboradores. Usted mencionaba hace un momento atrás respecto a los fuegos artificiales y hacía mención a las personas con discapacidad, a los adultos mayores. Y nos gustaría saber si es que está considerado dentro de los shows y de las actividades que se van a realizar durante el verano algún tipo de espacio amigable también para estas personas, porque sabemos que muchas veces las personas en silla de ruedas, las personas con capacidades diferentes o los mismos adultos mayores no cuentan con un espacio exclusivo para ellos. Sí, la verdad que ahí es un tremendo desafío porque nuestra infraestructura urbanística no nos acompaña mucho, estamos muy al debe en eso, pero sí existen espacios amigables e inclusivos dentro de del centro cívico, como es el Zócalo, la parte externa de la municipalidad, por ejemplo. Ahí hay todos los miércoles vamos a tener actividades culturales en ese espacio. Por lo tanto, de esa manera espero responder la pregunta porque me parece muy importante, muy atingente la consulta. Alcalde, no habiendo más preguntas de los medios que están presentes el día de hoy, estaríamos culminando este punto de prensa, dando la libertad después para que los medios puedan hacer sus preguntas correspondientes. Y a la gente que nos ve en sus casas, muchísimas gracias y a disfrutar de este verano del año 2023 acá en La Perla del Maule. Bien, muchas gracias. Solo agradecer a todos los medios, a quienes nos han acompañado, todas las autoridades y obviamente que tenemos toda la intención de que tengamos un gran verano, que le vaya muy bien a Constitución, eso es lo que queremos. Estamos acá con don Jaime Valenzuela Ander, a ver un tema también de poder ver el tema de seguridad, tenemos al alcalde. Vamos adelantándonos con Carolina, nos acompañas por favor, estamos en vivo a través del Facebook de la Municipalidad de Constitución. Bueno, aquí están todos los medios presentes el día de hoy. ¿Sale audio bien, don Ignacio Órdenes? Perfecto, bueno, a saludar a don Ignacio Órdenes que está en la cámara. Carolina Vilmer, bueno, primero que todo saludarte, ponte por acá por favor. Sí, acá, a todos nos molesta. Yo creo que muy contenta de dar ya el puntapié inicial y déjame decirte que técnicamente ya iniciamos el verano oficialmente, entonces nos pone muy contentos de poder estar el día de hoy. La invitación para que el turismo se reactive y la gente también venga a Constitución. Mira, primero que todo agradecer la enorme cantidad de prensa que vino a este punto hoy, donde se dieron a conocer los artistas de los shows masivos, por así decirlo. Hay otras actividades también que vienen relacionadas a la gastronomía y que toman también actividades que son emblemáticas del verano, que se van a dar a conocer los próximos días, junto con la parrilla de actividades también deportivas. Entonces, y por otra parte, ¿no es cierto?, como bien dices tú, ya estamos oficialmente de verano, así que qué mejor que empezar con este hermoso día y este atardecer que nos acompaña ahora también. Sí, el llamado entonces a la gente venga con confianza a disfrutar de las vacaciones acá en Constitución. Sí, con confianza, ya por suerte, ¿no es cierto?, terminamos todos los temas de pandemia, ya estamos libres, podemos disfrutar de este verano. Constitución tiene muchas actividades, desde los días miércoles hasta los días domingos, con actividades, como te decía recién, de cultura, deportiva, recreativa en la playa, además de los shows artísticos que van a estar todo el verano, así que con todo este verano nomás, que vengan y nos visiten con toda confianza. Perfecto, muchísimas gracias Carolina Vilmer por tus palabras. Nosotros vamos a seguir por acá, vamos a ver la posibilidad de poder conversar con el alcalde, aquí está el alcalde.
Ah, pero está para otro medio. Bueno, nosotros agradecer a Atenas quienes están en nuestra sintonía el día de hoy, agradecer a quienes están, nos están viendo. Vamos a ver la posibilidad. Don Jaime, disculpe que lo podemos molestar un poquitito. Bueno, estamos con don Jaime Valenzuela Anders, director de seguridad pública de nuestra comuna. Una parrilla bastante completa para que la gente venga a veranear. Y habían varias inquietudes con el tema de seguridad en nuestra comuna. Hay un trabajo mancomunado, se van a reunir las policías en conjunto con usted. ¿Cómo se va a trabajar este verano? Mira, la verdad de las cosas, Juan, que nosotros ya nos anticipamos. Nosotros tuvimos una reunión mucho antes del tema del lanzamiento, porque obviamente teníamos que ver y analizar, ¿no es cierto?, que todas las actividades que trae el verano van a generar una demanda de seguridad, y eso lo teníamos que trabajar con anticipación. ¿Por qué razón? Porque en el verano todos los municipios costeros quieren hacer actividades. Y por lo tanto, obviamente, nosotros teniendo una planificación anticipada respecto a lo que se va a realizar, nos permite, ¿no es cierto?, tomar acciones preventivas con antelación en cuanto a cuantificar. Como lo señaló el alcalde, no solamente está el trabajo, ¿no es cierto?, de las policías, sino que también el tema de la Armada, y por sobre todo que nosotros como Dirección Comunal de Seguridad Pública hemos requerido a los organizadores que también se encuentren, ¿no es cierto?, con seguridad privada. ¿Por qué razón? Porque aquí tenemos que entender que tenemos que enfocar estos problemas como de intersectorialidad, no de multisectorialidad. Es decir, no es que yo hago el show y me preocupo el show y Carabineros se preocupará del tema de la seguridad, sino que tenemos que actuar de manera muy coordinada. Y obviamente, teniendo como experiencia lo que señalaba un medio, ¿no es cierto?, lo que fue el fallido show de Marcianeque el año pasado, que movilizó casi 26.000 personas aquí a la zona costera, y esperamos que con el show de Pailita, Paola Mami, como son otros artistas de renombre, es un tema que va a ocurrir, va a venir gente, y por supuesto tenemos que tomar los recuerdos del caso. Pero aquí hay un componente que siempre he dicho que es el más importante: la propia comunidad, la dirección comunal, las policías, la armada, las empresas de seguridad privada no pueden hacer lo que debe hacer la ciudadanía, que es cooperar, ¿no es cierto?, y tener, ¿no es cierto?, una participación bastante participativa y de autocuidado en esta actividad. Porque si no, todo el esfuerzo que ha hecho, ¿no es cierto?, el municipio respecto a que tengamos un verano entretenido, como lo ha hecho el alcalde, de colocar a Constitución como un punto de atractivo turístico proyectado, ¿no es cierto?, el futuro, se nos va a venir abajo. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, esto no es un compromiso solamente de la municipalidad. La municipalidad, ¿no es cierto?, es el excelente articulador, pero aquí el principal actor es la comuna de Constitución. Perfecto, muchísimas gracias, don Jaime, por sus palabras. Igualmente. Vamos a ver la posibilidad de poder conversar con la primera autoridad de Constitución. Bueno, alcalde, estamos muy contentos de hacer este lanzamiento. Y oficialmente, hace algunos minutos ya entramos en verano. Pasamos a oficialmente estar en el verano. Y por acá la gente nos dice muchas felicidades, muy buenos artistas. Qué bueno que reviva el turismo en nuestra comuna. La invitación, alcalde, para que la gente pueda disfrutar tranquilamente en nuestra comuna. Invitamos a todos nuestros vecinos, obviamente, a la gente de la región, a la gente del país, a la gente de afuera que nos ve también, a todos. Esta ciudad es hermosa, tiene todas las condiciones para que la gente lo pase bien, se van a encontrar con buenas comidas, buena gastronomía, hotelería también ya la tenemos, el transporte interno de la ciudad, cocinería y picada, está todo muy bueno, así que la invitación es que vengan. Nos hemos preocupado de la seguridad también. Hemos tomado todas las medidas que estén a nuestro alcance para que esto funcione de la mejor manera. Así que invitarlos a todos, creo que vengan a conocer nuestro lindo Constitución. Esto es un lanzamiento oficial con lo macro, pero también hay actividades que son deportivas, recreativas, zonas rurales, donde también se va a dar la participación de nuestra propia gente. Por supuesto, aquí hay muchas actividades culturales, deportiva, y que eso obviamente lo tenemos que dar a conocer en los próximos días. Hoy día nos concentramos en los fines de semana, en lo grueso, para que podamos invitar a toda la gente. Así es que todas las zonas rurales, las pequeñas, las grandes, las medianas, todas tienen sus actividades, y si nos falta algo, obviamente que tenemos que ser capaces también de poder cubrirlo. Así es que muy contento por esto, por la difusión, por los medios, por la gente que nos acompaña, y que todo que lo pasemos bien. Eso nos interesa, que esto es una inversión, y necesitamos que esa inversión la recuperemos por 3, por 4, y que quede obviamente en la economía interna de la ciudad. Alcalde, lo último, la gente estaba muy contenta porque es muy variado. Tenemos para los adultos mayores, actividades para los jóvenes y también para la gente rural que le gusta la cumbia ranchera. Y Zumba de Primo está arrasando a esta hora de la tarde. ¿Qué le podemos decir a toda esa gente? Que lo pasemos bien, que nos cuidemos, que es lo más importante. Y la parrilla es justamente eso. Hay para los jóvenes, para los adultos mayores.
Para los que nos gusta también la cumbia ranchera, ojo, los Zumba Lebrinos son buenos, pero los Potros del Sur son muy buenos también, van a estar el 8 de enero en Pellines, así que ahí cordialmente invitados. Alcalde, muchísimas gracias. Vale, gracias a ustedes, que lo pasen muy bien. Bueno, es un poco la invitación que nos hace la primera autoridad de Constitución. Bueno, y por acá también vemos a los concejales que están ahí presentes también el día de hoy apoyando. Vamos a ver la posibilidad de poder conversar con... Estamos en vivo, perdón. Venga por acá, consejero. Televisión en vivo, bueno, estamos en vivo y en directo. Perdón. Bueno, usted le dicen el Pindi, creo. Pablo, yo creo que muy contento de estar el día de hoy acá. Fuiste director de turismo muchos años, fuiste concejal, fuiste también parte importante de nuestra comuna y el día de hoy ya sin pandemia a disfrutar, y la invitación como consejero también a la gente de la región que venga a Constitución. Sí, bueno, tú lo resumías muy bien, Juan. La verdad es que para mí es un gran honor y estoy muy contento de haber participado de este lanzamiento del verano, especialmente cuando partí en el mundo público como encargado de turismo por allá en el año 2008, donde soñábamos con empujar el turismo con más fuerza. Creamos un área de turismo la cual hoy día se mantiene y se ha fortalecido a través de los años y que nos ha permitido también lograr un trabajo serio, un trabajo que permita que Constitución apueste de verdad como un destino turístico. Y eso se ve fortalecido en esta administración municipal. Yo quiero destacar todo lo que hoy día hemos visto, un show, vamos a tener shows de primera calidad en nuestra comuna. O sea, hablamos de Paloma Mami, José Alfredo Fuentes, Los Jaivas, Pailita, de verdad que esto no tiene nada que envidiarle a ningún festival de ningún lugar de nuestro país. Creo que esta es una gran noticia para la región del Maule, pero también para nuestro país. Estoy seguro que vamos a lograr la llegada de turistas de muchos rincones de nuestro país. Esta no es solo una semana maulina, es un verano maulino. Y esa es una gran noticia para nuestros emprendedores, para todos los rincones de nuestra comuna de Constitución. Así que yo felicitar a todo el equipo que está detrás de esto, felicitar a la administración del alcalde Fabián Pérez, porque esto es apostar de verdad por el turismo. Nosotros siempre disponibles para apoyar con recursos desde el gobierno regional, pero esta gestión es muy buena. Así que todos invitados a participar, a disfrutar este verano maulino que se empieza a vivir pronto en Constitución. Coincidentemente hoy día es el verano oficialmente acá ya en el hemisferio sur. Y tenemos un día maravilloso. Claro, consulta, ¿te quedas con la juventud o te gusta la música ranchera? Oye, es que está muy... Es que la verdad, la verdad que yo lo pensaba y estoy en una edad intermedia entre que estoy joven, entre Paloma Mami, Pailita, Zumba Le Primo. Mostremos. Pero mira, Festival de la Voz, pero mira la altura del Motrún, un show de primer Zumba nivel, Los Jaivas. La noche, Tommy Rey, Fulanito, Jordan, Natalino para ir a pololear. O sea, de verdad que está muy bueno. Mira, Bayano, la voz de los Pericos, el cantante de los Pericos, esto es un clásico. La combo Tortuga, que es maravillosa. Tenemos también el humor de Rodrigo Villegas, también. Además, también en el Festival de Viña. Justamente el pollo Alfredo Fuente para las mamás también. Maravilloso. Ya, verdad, Pablo, lo dejamos bueno para que siga con sus actividades también y que se siga paseando por las cámaras. Muchas gracias. Sí. Oye, nosotros seguimos, estamos en vivo y en directo a esta hora de la tarde y vamos a aprovechar de ver, conversar con don Ricardo Valdés. Don Ricardo, le voy a ver un alto, lo voy a molestar. ¿Grabaron esa parte, no? No, salió. No, don Pablo es el único que se atraviesa por las cámaras y jode, pero Ricardo, primero que todo, contento de estar contigo el día de hoy. Y Festival de la Voz, también actividades que están potenciándose los talentos de nuestra comuna y también entregando las actividades a las diversas partes de nuestra ciudad. Sí, gracias Juan, gracias a todos ustedes por estar acá hoy día acompañándonos, la verdad que sí. Este momento de lanzamiento del verano es un momento de mucha alegría, de iniciar un camino que esperamos transite de la mejor forma. El año pasado la pandemia nos truncó, en enero llegamos con la mitad de lo que teníamos planificado y esperamos que este verano 2023 sea distinto, que podamos desarrollar todas las actividades y que podamos tener un verano interesante. Como dice usted, el Festival de la Voz 13 y 14 tiene que ver mucho con lo que nosotros queremos, que es potenciar nuestra ciudad más allá de nuestra frontera. Así es. Bueno, y la pregunta del millón, ¿por algún artista en particular que sea fan, que le gustaría para él participar, o todos los artistas vamos a estar ahí presentes? Todos, pues, pero soy bien ecléctico, diverso para la música, pero quiero partir con Pailita, que lo he tenido que escuchar bastante, pero todos en realidad son, hay muchos artistas que van a Viña. Quiero volver, por ejemplo, al Cerro Mutrún, en la altura del Mutrún, con los Jaivas, que me imagino va a ser una noche muy mística, muy especial, muy importante. Pues yo creo que ese le trae recuerdos a usted, don Ricardo. Fulanito, Guayando. Sí, es de nuestra época, cuando
Igual que yo creo que nuestro amigo de la cámara debe andar más o menos... ¿No es más joven? ¿Es más joven? Más joven, yo creo que sí. No, oye, bueno, el llamado entonces a que la gente participe... ¿Como 15 años más, dijo? No, ¿cómo? No, po. Oiga, nosotros los que somos ochenteros nos gusta todo. Y los pericos también, los el pericos. Payano, que es la voz de los pericos. Sí. Y este es un panorama imperdible, la fogata show para la juventud. Bueno, aclarar una pregunta que hubo ahí de alguien que dijo Semana Molina, Verano Molina. Es Verano Molino, pero ojo, no se pierden los dos eventos tradicionales de la Semana Molina, que es la fogata show y la Noche del Río Maule hoy día, que antes la conocíamos como Noche Veneciana. Entonces, siguen los eventos de la Semana Molina, pero ahora hablamos de un Verano Maulino. Así es. Muchísimas gracias, don Ricardo. Gracias, lo dejamos para que siga ahí con sus... Yo, pues lo apunte. Pero sabe que yo me voy a quedar aquí con todo. O sea, todo. Oye, y a todo esto hay que decirle a la gente que estas actividades son entrada liberada. Yo sé que a usted le gusta Paloma Mami. Escúchame. Reconózcalo. No escuchamos nunca, pero no, yo me quedo acá con la Malecón, ya, con Jordan. Matías, ¿cuál le gusta? Su no, primo, hijo. No, acá. ¿Ah? Es que, no, yo creo que Matías es más romántico. Ah, de fulanito. ¿Y Natalino también? Natalino, sí. Desde que te vi. No, don Daniel es Natalino. Paloma Mami. Don Daniel va con Natalino. Don Daniel, Natalino. Porque don Daniel es romántico. No, este chiquillo, aquí. Aquí lo dejo yo. Ah, con la combo tortuga. Mira, ¿viste? Muy bien. ¿Sí? ¿De ese estilo, sí? Y el humor también va a estar Rodrigo Villegas, bueno, que puede que vaya al Festival de Viña, entonces... Van los Jaibos al Festival de Viña, para Paloma Mami, hay muchos artistas que van a Viña, así que va a estar interesante. Tuve la posibilidad de estar con este caballero, muy buena persona. ¿Con José Alfredo? Sí. ¿Con y el vibrato? Venga conmigo. Ya, don Ricardo, sí, muchas gracias. No voy a escoltar. Sí, así es. Bueno, de esta forma entonces estamos terminando, y ahí están los chicos también. ¿Despidámonos con ellos? ¿Despidámonos con los chiquillos acá de y con el alcalde? Alcalde, lo voy a molestar. Nos podemos despedir acá con el Team Verano 2023 y nos despedimos. Mirando la cámara ahí, saludamos todos y recuerda seguir la parrilla www.constitucion.cl y las redes sociales de la Ilustre Municipalidad de Constitución. Nos vemos, chao.